Si no sigues el otro canal de Aneudy Santos, es muy probable que no te hayas enterado la auténtica razón por la cual no tenemos actualmente cerveza presidente en República Dominicana o por qué tú sientes que hay una escasez. La misma es inducida y podría tratarse de un autosabotaje, porque es que InBev, que es la empresa que tiene la responsabilidad de producir esa tan venerada y amada cerveza dominicana, ojo que no tomo alcohol, pero tengo que reconocer que el dominicano ama la cerveza presidente, amén de que haya quienes digan que el sabor de la misma no es el mejor del mundo, que es una cerveza sobrevalorada, pero ese es otro debate. La realidad es que si tú eres amante de la cerveza presidente, te estás encontrando hoy día con que hay escasez de la misma. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Señores, es que a esta gente de InBev les resulta más fácil, más barato, traer y colocar en la góndola de un supermercado una de las decenas de cervezas que ellos producen en el resto del mundo, en comparación al precio que tiene producir en nuestro país la cerveza presidente. Y por esa simple realidad macroeconómica se está dando este autosabotaje. Están sacando la cerveza presidente del mercado local y llegará un punto en el cual de seis meses a un año ya usted, para dar con una cerveza presidente, si es que la encuentra, tendrá que andar por muchos lugares y posiblemente pagar un precio mucho más alto, porque no les conviene a nivel de ganancia a esta gente seguir produciendo la cerveza presidente. Y ahí es donde comienza la parte política de esto. Porque el gobierno sabe perfectamente que ese es el plan. Pero hay un componente político aquí, y esta es la primicia, que hace que el presidente Luis Abinader se interese en este tema. Y hacia allá vamos ahora mismo. En primicia, República Dominicana no se encuentra en un buen momento cuando usted habla de estabilidad social. Tenemos un tema de la inseguridad ciudadana. Tenemos que darle un compás de espera al nuevo director de la policía para ver cómo él da pie con bola. Eso es un asunto muy humano, muy comprensible. Pero a eso vamos a agregarle, entre otras cosas, la incomodidad, la crispación que ha suscitado la resolución del Ministerio de Salud Pública con el tema de la tarjeta. Ahí se tiene ya dos tópicos que causan enojo en la población. A eso usted tiene que sumarle que por ahí viene la factura eléctrica, que la vamos a comenzar a pagar más cara a partir de este mes. A eso súmele la presión que tiene toda la sociedad con el tema de la reforma fiscal. Pero también súmale a todo eso la agitación del principal partido de la oposición, me estoy refiriendo al PLD, ahora con un Danilo Medina en las calles, y también de ñapa, póngale ahí uno que otro cantinazo o fuetazo que deje caer de vez en cuando el expresidente Leonel Fernández. Todos esos temas y otros más por ahí hacen que la situación para el gobierno sea muy delicada. Y si a eso usted le suma que República Dominicana, que esta sociedad caribeña no va a tener un elemento de consumo que le sirve de catarsis para lidiar con todo esto, que es el sabor de la bendita cerveza presidente. Estamos hablando de que ahí usted tiene todo, absolutamente todo, para que en cualquier momento la presión se salga de la olla de muy mala manera. Y es por temor a esto que el presidente Luis Abinader se ha metido en este tema de garantizar el suministro de la cerveza presidente, que no aparece porque, según dice InBev, no hay botellas. Y adivinen qué, el gobierno está dispuesto a buscar esas botellas donde estén, en Egipto, en la India, en Uzbekistán, donde sea, pero traerle las botellas a InBev para que le garantice la cerveza a los dominicanos. Pero ojo con algo. Ellos saben, o yo entiendo que lo saben, que eso es mentira. Que InBev le está mintiendo a toda la sociedad dominicana.
no tenemos ninguna crisis de botella. Lo que tenemos es el interés de esta gente en ganar más dinero vendiendo las cervezas que ellos traen del extranjero. Recuerdo que cuando en aquel entonces Ambev International, hoy es InBev, compró el 51% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana en el año 2010-2011, mucha gente en el país acogió esta noticia con regocijo. Pero hoy la realidad es que a nivel, por ejemplo, de la industria del entretenimiento, se ha sentido el impacto negativo. Porque InBev comenzó a desmontar la inversión publicitaria de decenas, cientos de millones de pesos que hacía la familia León a través de la cerveza Presidente. Pero también, digamos que el tratamiento hacia los empleados empeoró. Pero esa conexión que existía por parte de la familia León hacia la cultura dominicana en sentido general ha brillado por su ausencia. Una familia que, aunque usted podía criticarle que cuando iba a las fábricas lo hacían con zapatos Ferragamo, cuando debían ir con botas porque el contexto lo ameritaba, pero a pesar de lucir desaterrizados en torno a ese contexto de producción de la cerveza, era una familia que tenía un compromiso con la cultura dominicana. Pero esa familia le dejó las riendas de la cerveza Presidente en todos los ámbitos a InBev. Y yo no los culpo. ¿Por qué ponerte a ti más de $1,000 millones en las manos para que te desentiendas de ese negocio? Yo creo que cualquier persona haría eso. Aunque también hay que decir que ellos estaban entrando en una crisis generacional. La típica crisis que se da cuando los padres fundadores tienen que ceder por un imperativo biológico, la segunda generación sigue con el negocio, pero no tan comprometida, y la tercera generación, que son los herederos que disfrutan todos los recursos que hizo la primera generación y que administró y garantizó la segunda, esa tercera generación no nace, no se cría con ese apego a la marca, a la empresa, al proyecto, y por eso les es tan fácil desentenderse. Y quedan dos opciones: o vendes o haces que quiebre, porque no conoces la hermenéutica de cómo mantenerte en pie. Miren si es así que a esa tercera generación les da por ser banqueros. Pero ocurre que siendo banqueros ellos esperaban ganar el dinero de manera más fácil. Pero aparentemente no fue así, porque el Banco León termina por necesidad fusionado con el Banco BHD. Dos son los elementos en el palacio encargados de garantizar las botellas. Y ojo con eso, porque como es mentira el asunto, yo no sé en qué negocio o acuerdo podría entrar el gobierno para que InBev garantice el suministro al público de la cerveza Presidente, para que la gente se esté un poquito quieta con todo lo que viene. Y estos elementos son el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Entre ellos dos tienen que encargarse de resolver eso, porque no es verdad que Luis Abinader quiere coger ese tiro. Es decir, todo lo que le viene al país en los próximos meses, y para colmo que la gente no tenga su fría mano para aliviar esas penas. Viaja Tours te garantiza que cada vez que te vas a perder en un circuito hotelero, o te vas o vienes al país desde el exterior, esa transacción que hagas para comprar tu ticket será con total y plena seguridad, pero también te garantiza el mejor precio del mercado. Y si llamas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento adicional. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, porque está abierta de lunes a domingo. Sus medicamentos tienen un 20% de descuento y literalmente está en cualquier parte de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Para conseguir el auto que quieres al precio que más te conviene, eso lo puedes resolver con solo un clic. Si entras ahora mismo a www.automovilesrd.com
De la manera más cómoda en tu casa u oficina, puedes comenzar a comparar precios y prestaciones y de seguro que vas a descubrir que ese vehículo, ese carro, esa jipeta, todo este tiempo ha estado esperando por ti. www.automovilesrd.com. Milton Morrison, quien es el administrador general de Edesur, ha salido con algo que de momento no me agrada por el impacto social que puede suscitar, aunque tengo que reconocerle el mérito a Milton Morrison junto a otros funcionarios de ser una persona que no hace escándalo, procura evitarlo, pero al mismo tiempo resuelve, en el sentido de que es un funcionario eficiente. Eso tenemos que reconocerlo. Ahora, a mí en particular, no me ha agradado en lo absoluto que Milton Morrison le está pidiendo a la gente que denuncie de manera anónima a aquellas personas que se dedican a robar energía. Y esto no lo digo en defensa de las personas que hacen eso, porque nosotros, por ejemplo, pagamos un buen dinerito todos los meses a Edesur por el tema de la casa normal, la empresa, etc. Es un dinero cómodo y a simple vista no nos hace gracia que haya gente robándose la energía eléctrica. Pero cuando Milton Morrison habla de denunciar como parte de las políticas para ahorrar y para ser más eficiente en términos económicos Edesur, no me agrada porque está suscitando el calizaje que tanto daño le ha hecho a República Dominicana. Quizás gerencialmente él lo vea como algo válido, pero yo lo veo desde el punto de vista político y social. El calizaje ha sido una actividad, no es sistemática, pero sí individual, que le ha hecho mucho daño a este país a todos los niveles, a un punto que, siendo autocrítico, a mí no me interesa que de ninguna manera se promueva ese tipo de ejercicio. Una sociedad a la cual el chisme le ha hecho tanto daño. Y el mismo Milton Morrison debería verse en el espejo de otras personas que de seguro él sabe han sido blanco de denuncias falsas, pero que han creado un daño real. Tenemos que cortar con el calizaje en República Dominicana a todos los niveles. No sé si es mucho pedir que el dominicano comience a aborrecer el chisme, porque no hay cosa que le guste más al dominicano que eso, el chisme. Y el calizaje promueve eso. Además de que, y aquí voy a entrar ya en el terreno de Morrison, yo dudo mucho que fomentar eso produzca en términos gerenciales beneficio. Porque eso se va a prestar para que haya gente que quiere, como siempre, hacerle daño a otros, sobre todo por envidia, que comiencen a denunciar que fulano se está robando la luz. Y como yo sé que en República Dominicana aquí a todo el mundo le gusta dar primero el palo y después averiguar, lo que va a ocurrir es que mucha gente comenzará a sufrir eso. Y luego sabrá Dios si se logra determinar que fueron fruto de una falsa denuncia. Por eso, y por lo pernicioso que ha sido históricamente el calizaje y el chisme en República Dominicana, es que nosotros no podemos respaldar, no vemos con buenos ojos esa brillante idea, digo esto sarcásticamente, aunque sé que Milton Morrison, que es un digno representante de la brillante familia Morrison, tendrá sus luces, pero esta idea, que a simple vista a él le pudiese parecer brillante, está históricamente cargada de sombras.